¡Ey! ¿Qué onda, canchurros? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vamos a hacer por aquí un cortecito antes de empezar con el video de GTA para dar las gracias al crack de Bayalex y Rafita que han estado comprando con mi código en la tienda de Fortnite, lo cual se los agradezco bastante. Así que por si no saben, ya tengo código de apoyo a un creador. Por aquí va a estar apareciendo en pantalla. Para si gustan apoyarme. Y pues si compran algo por ahí, pásenme captura por Twitter. Igual se los voy a dejar en la descripción por si no saben cuál es. Y pues ya pasándome la captura, pues aquí van a salir en el video. Y pues les mando un saludito. Así que pues nada, le doy las gracias a mi bro y Alex y a Rafita por realizar esas compras, apoyándome a mí, obviamente con mi código. Así que pues nada, vamos con el video y pues ya saben, por aquí les dejo mi código y mi Twitter en la descripción. Y pues nos vemos para la próxima. ¡Se lo lavan! ¿Qué onda, cachichurros? Sean bienvenidos de nuevo video de GTA 5. Like, como ya vieron en el título, vamos a tunear 2L y retro. Pero como ya están viendo, obviamente ya vamos terminando de tunear uno. Pues obviamente para no quitarles tanto su tiempo, que vamos a tunear uno y luego otro. Pero la verdad, pues espero que les guste. Aquí tenemos ya uno tuneadito a tope, full en HD 4K. Es que mira nomás, qué chulada. ¡Qué joya! Tremenda rana andante con el caballo bailador. Nomás que ahorita vamos a tunear otro. Obviamente, como ya les dije, vamos a tunear dos. Pero pues aquí ya tuneamos uno y todo el rollo. Así que vamos a regresar al garage. Y vamos a llamar ¿cómo se llama? Al mecánico para que nos traiga el otro y poder tunearlo. El otro, pues a lo mejor ya lo vieron en la miniatura. Lo vamos a tunear como el tremendo Skyline de Rápido y Furioso de la película. Así que vamos a esperar a que nos llegue por aquí. ¿Dónde está? Acá está abajo, LIRH8. Así está, así que lo solicitamos y vamos a esperar a que llegue. A ver, pues ya nos llegó por aquí, así que nos trepamos en el tremendo LG y vamos aquí a los Benis para tunearlo. Como les digo, ya tuneamos el primerito, pero pues vamos a tunear el siguiente para que vean cómo son los pasos para irlo tuneando, qué se le puede poner y toda la cosa por ahí. Así que entramos por aquí. Así que a ver qué se le puede hacer a este. A ver, primeramente tenemos que comprar la mejora de Venice original, que cuesta 858 mil, casi un milloncito por ahí. Obviamente lo compramos y aquí se transforma. La verdad no sé si tunearlo de motor y todo eso, porque pues ya el color verde, el retro de color verde que ya tuneé, pues ya lo tuneamos de frenos y todo eso, aunque pues igual no está tan caro, así que lo podemos comprar. Pero vamos a ponerle su color, pintura de diseño, que son las franjas azules como el de la película, creo que sí, son estas, así que vamos a ponérsela. Y de una vez le ponemos su repintado color plateado, porque como recordarán en la película, pues es así como un grisecito, un plateado, aunque no estoy seguro si entre plateado o plateado azulado, porque el azulado es como que más claro. Pero creo que en principal le podemos poner el plateado y en secundario le vamos a poner el azulado, pues para que haya una combinación bastante buena. Así que a ver, ¿dónde está? Aquí está, plateado azulado en secundario, y se lo ponemos. A ver qué más nos falta por aquí. Color de acabados. Suspensión, ¿no? Vamos a empezar mejor desde acá arriba. A ver. Defensitas. Sí, porque los frenos no sé. Así que yo creo que le vamos a poner aquí. Creo que le vamos a poner el splitter ampliado pintado. Porque pues en el de la película no tiene nada de cosas negras ni nada por así en las defensas. Aquí yo creo que le vamos a dejar el de serie. Porque igual el de la película no tiene nada de eso. De lo de abajo. Chasis, aquí los faros, creo que igual se los vamos a dejar, o sea, sin nada, así normalitos como de fábrica. Las puertas, a ver, creo que le vamos a poner los deflectores de aire pintados para que combine ahí, pues obviamente con la carrocería. Salpicadera, le vamos a poner, creo que las atornillas, para que se mire un poco así como que anchito el retro acá, como que caderón acá, chulillo. Así que sí, por aquí motor, el bloque del motor, le vamos a poner el de válvula refinada porque es así como cromadito, acá todo chulito, todo bonito, mira nomás, tremenda joya estamos armando aquí. A ver, aquí se lo vamos a poner color azulito, para que combine obviamente con el coche.
Y aquí la vamos a poner en más chetao que la puntal de carreras y ajustes de bloque. Pues de una vez le compramos la mejor, hombre. Igual le toman hasta en descuento, no nos sale tan caro. El escape, aquí no recuerdo si el de la película tenía dos escapes o uno, pero igual le vamos a poner uno, el más grande que haya, el más grande donde podamos meter la cabeza ahí. A ver, ¿cuáles son? Es que están bastante bueno ahí con los dos escapes, pero le vamos a poner uno que es el más grande, que sería ese merengues. Así que a ver, ya le pusimos eso, la parrilla, a ver qué diferencia, ya una se pone negra, creo que la vamos a dejar la parrilla de serie igual, porque igual como que secundario no me convence, y en negro pues menos, así que yo creo que lo vamos a dejar parrilla de serie. El cofre, los accesorios, creo que no lleva accesorios, si mal no recuerdo, es que como le digo, ya tengo rato que miré esa película y no me acuerdo muy bien cómo es el coche. Pero pues a lo que me acuerdo, igual el cofre creo que se lo vamos a dejar de serie, porque no recuerdo que tuviera alguna moldura o algo así. Así que pienso yo que le vamos a dejar el de serie, pero igual les estoy mostrando todo para si ustedes lo gustan tunear y así, pues sepan qué cosas se le pueden poner. El interior, los acabados, aquí se va a poner bueno, aquí se va a poner chulito el coche por dentro. A ver, aquí son las puertas, así que le vamos a poner un azul para que combine con las franjas, obviamente. A ver, ¿dónde está el azulito? Aquí está, no hay uno más fuerte por aquí, así el azul ultra, vamos a poner el azulito ultra. El tablero, uy, se viene lo chido, diría Luisito Comunica por ahí. Así que ahí está, le ponemos los indicadores, los tacómetros tan re chulos, la verdad me encantan. Así que le vamos a poner... No quiero tablero con pantalla, quiero uno así normal, hasta merengue le vamos a poner. A ver, las puertas, sinceramente no me gustan estas, así que le vamos a poner las puertas de carbono. Asientos, creo que pues obviamente le vamos a poner unos deportivos, los más chetados, los más caros le vamos a poner. Así que aquí está, yo creo que le vamos a poner con los cinturones así rojitos, se me hace bueno. El volante, a ver, le ponemos este, tiene los botones del nitro ahí, con todo y HD, aunque bueno, creo que son estos mejor, así que se lo cambiamos. A ver, ¿qué más? Color de la luz, creo que pues igual se la vamos a poner azul, si mal no recuerdo, todo lo que es el tablero, los tacómetros, todo eso por ahí, es de color azulito, color LED, así que pues se lo ponemos azul. Ahí está, la jaula creo que no lleva. Las luces pues igual se la cambiamos de xenón, y el kit de neón pues igual lo ponemos completo, delantera, trasera y laterales, y pues lo ponemos color azul igual que en la película. A ver qué tenemos por aquí, pintura de diseño ya se lo pusimos, las placas, creo que el portaplacas enfrente se lo vamos a quitar porque pues como que le quita un poco la vista ahí al auto. Y atrás pues le vamos a poner su tremenda plaquita de cache ahí, que marque terreno, que digan ahí va el cache. A ver, los toldos, creo que igual no llevaba nada de eso en la película, pero igual se los muestro. Y aquí creo que tampoco, no lleva nada de eso, así que vamos a pasar de ello. A ver, los faldones, creo que le vamos a poner los de derrape, creo que son los que más me agradan. Ahí está, el alerón, creo que había mirado uno que le combinaba bastante, que era parecido igual al de la película. Creo que es el de algo de drifting o algo así. Aquí está, alerón para drifting, dice por ahí. Así que vamos a poner ese. Suspensión pues al máximo. Yo creo que ya le compramos todo, igual de motor, transmisión, todo se lo compramos. Igual paquete a tope. Las rueditas, igual vamos a poner unas deportivas, que son las que son iguales, por así decirlo, a las de la película. Así que, pero igual se lo vamos a poner cromaditas, que son estas. Mira nomás, qué chulada, qué joya estamos armando. Y el tremendo caballo ahí que no se cansa de tunear. Accesorios, pues y todo eso no le vamos a poner. Y intercoolers, pues le vamos a poner el más chetado, el de 11.400. Que pues la verdad se me hace bastante bonito. Ahí está, se lo ponemos. Y creo que ahora sí ya sería todo. Creo que ya no falta nada. Ya está tuneado de cabo a rabo. Ahora sí ya está tuneado de en HD en todo. Ahora sí tiembla Toretto, tiembla Brian O'Connor. Así que creo que ya quedó listo. Así que vamos a salir de aquí de los Venice. Es que mira nomás, qué chulada. Lo malo es que ya nos agarró aquí la noche y ya no se alcanza a distinguir bien el coche, bien las molduras, los colorcitos y todo así. Pero igual creo que
quedó bastante bueno. Igual ahorita vamos a ir a mi casa, obviamente aquí la de GTA, para pues mostrarles ya ahí en el garage los dos autos juntitos y todo eso. Así que vamos para allá al garage en 3, 2, 1. Bueno, pues ya estamos aquí en el garage. Ya tenemos aquí el Skyline. Es el igualito al retro. Nos quedó, creo que quedó bastante parecido. Y pues aquí tenemos el que tuneamos igual de color verde. Los rinecitos todos guapillos, todos bonitos. La verdad me encantaron los dos coches. Obviamente luego no sé si voy a vender el gris o voy a vender el verde. Pero, o sea, para no quedarme con los dos, obviamente. Porque, pues, ¿para qué tener dos? Pero igual les quería traer aquí tuneado cómo queda un Skyline y cómo queda uno tuneado de otra forma. Así que, pues, nada, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita para no se pierdan ninguno de los videos. Compartirlo para llegar pronto a los 3100 suscriptores. Y lo veo para la próxima. Se lo lavan.